Buenos días, bueno, muchísimas gracias por estar aquí y madrugar. Para mí también es muy duro levantarme pronto, pero creo que vale la pena cuando Maricela extendió la invitación hablar de un tema de los que muchos oímos y de que es lo feo. Recuerdo que cuando lo propuso como que me congelé un poco, pero dije, uy, sí, es interesante porque a través de lo feo hay muchas búsquedas estéticas. Porque muchas veces cuando hablamos de hablar de lo feo genera una contraposición de lo bello. O sea, no se puede hablar de lo feo sin lo bello. Por lo cual, siempre el mundo está lleno de dualidades que como artistas, los que nos dedicamos a ello o los que somos seguidores del arte, tenemos que unificar porque no podemos vivir en los polos, ¿no? Cuando me puse a pensar el planteamiento del tema, dije, bueno, lo puedo proponer como lo siguiente: ¿cómo a través de lo feo podemos investigar estéticamente para generar arte con una mirada poética, que es el caso de lo que yo desarrollo, la poesía, pero no solo desarrollo poesía escrita, sino poesía visual? Ante este tema, cuando Maricela me lo propone, y bueno, yo trabajo con Charles Olsen, que es mi esposo, él es un artista de Nueva Zelanda, de repente me manda este retrato. No sé, ustedes que ven allí, no se parece a mí, obviamente, pero bueno. Pero es un retrato interesante porque es un huevo, ¿verdad? Yo detesto el huevo, odio el huevo, no lo soporto, me parece lo más feo del planeta, ¿no? Es una, exacto. Entonces, ha sido casual, pero me ha hecho plantearme desde el tema de lo feo, cómo me veo reflejada en algo que para mí es feo. Y cómo él le da una dimensión distinta, tanto el artista, el objeto cobra también otro sentido, y para mí, que soy la que recibo, digamos, la obra, es otra cosa. Entonces, cómo hallarnos en lo feo, y cómo en lo feo también está el reflejo, y cómo nuestro inconsciente participa de esto. Porque muchas veces lo que no nos gusta hace parte de ese almacén, ¿no? Es en que está en ese inconsciente, que son esas pulsiones que tienen tanta fuerza dentro de nosotros que a la hora de crear salen por algún lado, ¿no? Dándole un significado distinto. Entonces me pareció interesante compartir con ustedes que se llama este se llama Lilian en huevo. Esta también, como lo ven allí, ahora pasamos a la siguiente. Esta imagen, por ejemplo, él es fotógrafo y también es encontrar en mí algo distinto a lo que soy. No es el posado de estar bien. Esto era para un poema, un videopoema que íbamos a hacer que se llama Reptil Agónico, donde yo tengo que encontrar dentro de mí esa parte reptiliana, que no muchas veces es hermosa, poder emular y encontrarme dentro de toda esa especie animal y poder dar un retrato, no tanto verídico, pero sí que exprese, digamos, la tensión que para mí genera ser un reptil agónico, que es el título de ese poema. Entonces ahí, como pueden ver, es también otra forma de presentarme. Ahora la dejamos ahí y explico la siguiente. Entonces, considero que en el arte la fealdad es necesaria porque es un elemento de la realidad que debe representarse. Si no la representamos, ¿dónde quedaría? ¿No? Porque a veces nos podemos a pensar que la fealdad es más que todo un concepto mental y cultural. En la naturaleza, ¿qué les parece feo? Yo me pongo a ver y digo, entre los animales no existe el concepto de lo feo. En la naturaleza nada es feo porque todo es necesario. Entonces, asociar el concepto de la fealdad como algo necesario dentro de la creación artística, y también nos aporta visiones del mundo. Porque en este caso muchas veces no nos gusta ver lo feo, pero sí nos gusta cuando un artista hace una interpretación de lo feo. Y en este caso tengo el ejemplo del cuadro de Goya, del 3 de mayo, donde vemos el fusilamiento. Y vemos que es un cuadro increíble, con unas luces, está todo el dramatismo ahí impreso, o sea, el artista lo captó. Pero seguramente a ninguno de nosotros nos hubiera gustado estar en ese fusilamiento, ¿no? Entonces es muy interesante cómo él transporta lo que es el horror de esa época y lo convierte en arte. Entonces, es cuando el arte ya deja, o sea, ya cuando el concepto de feo y desaparece y se vuelve deleite.
Entonces yo creo que ese deleite lo han tenido que vivir un poco dentro de los dibujos que han realizado. No sé qué tan en serio se lo habrán tomado algunos, pero creo que a partir de allí también es como buscar una reflexión de nosotros mismos. ¿Por qué lo feo a la gente no le gusta? ¿Por qué no es comercial? ¿Por qué no es de masa? Primero porque te inquieta. O sea, genera un choque que de pronto la belleza ya está tan hecha, donde, no quiere decir que yo esté en contra de lo bello, sino que la belleza ya está como más digerida, mientras que en lo feo tenemos que procesar, por lo cual nos toca removernos, buscar nuestras imágenes internas, nuestros miedos, ahí actúan con lo que estamos viendo o creando, por lo cual se vuelve un arte más subversivo, digamos. Tiene más un punto de rebeldía y al contraponerse con la realidad también genera una unificación. ¿Y qué tiene esa unificación y esa globalidad? Ahí interviene para mí el amor. O sea, el amor. Porque el amor todo lo une como el arte. Entonces, cuando tenemos una mirada amorosa sobre el objeto y no hay juicios de valor, todo se vuelve complementario, ¿no? Por lo cual una obra no deja de ser bella por ser insensible a la belleza y no deja de ser arte por ser insensible a ella. Entonces, quiero comentarles un poco, cuando me puse a buscar lo que es feo, además de que sale en el diccionario, todo lo que sale aquí, hice una anotación. Además de lo que diga en el diccionario, que es de aspecto malo, desfavorable, que ocasiona disgusto, que se contrapone a lo bello, en el diccionario de la soviético de filosofía aparece un concepto que a mí me llamó la atención, que dice que es una categoría estética en que se reflejan fenómenos de la realidad adversos a lo bello y en que haya su expresión la actitud negativa del hombre respecto a tales fenómenos. En lo feo, la esencia humana se contradice a sí misma, se presenta bajo un aspecto deformado e inhumano, ¿no? Entonces, nosotros como seres humanos, como hombres que somos la medida de la perfección de la belleza. O sea, nosotros catalogamos algo bello en la medida que devuelve la imagen de nosotros mismos. Por lo cual es subjetivo. O sea, porque, no sé, a nadie le gusta verse reflejado en lo que no le gusta. Y por eso un poco les mostré la imagen del feo. Entonces, para mí, dentro de este proceso de la indagación de lo feo entraría el pensamiento poético, que es en este caso la disciplina que desarrollo, ¿no? Entonces, para mí el pensamiento poético me puse a sacar sinónimos de lo que es, ¿no? Y se lo voy a decir. Para mí es rebelde, es contradictorio, es irreductible, es flexible, es afirmativo porque acepta la realidad tal como es, no la niega, es libertario, pero y además es muy creativo y es dinámico. Pero hay tres puntos que generan el pensamiento poético o en los cuales te debates como artista, que son la diferencia, la contradicción y la excepcionalidad. La diferencia es aquello que te otorga identidad, ¿no? Entonces, no sé, cada quien busque en algo de lo que sea su experiencia dentro del mundo de lo feo, de lo que no les gusta. Y se dan cuenta que realmente tiene un peso, o sea, es eso. Eso le da la identidad aunque no nos guste, ¿no? Entonces, su identidad es su diferencia. Es contradictorio porque una cosa no es solo una cosa. Es esa misma cosa y a la vez su contrario. Por ejemplo, el hielo en poesía. Por ejemplo, el hielo que arde. Luz negra. ¿No? Fuego que hiela, si tú dices una cosa, las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, eso me parece muy interesante al momento de cuando nos encontramos con algo que nos parece feo, poder hacer esa reflexión. ¿Qué esa cosa que nos parece feo, en qué se parece a su contrario o qué tiene de ella? Y a la vez, eso bello que tiene de feo, ¿no? Y, por ejemplo, también cuando les hablo de la identidad, cómo también el juego de la identidad cambia, porque yo puedo decir, los ojos de Marisela son lunas. ¿Y quién me lo discute? ¿Por qué? Porque yo transformo la realidad, porque la poesía es crear una nueva realidad. Entonces, los ojos de Marisela son lunas y eso le genera una identidad, ¿no? Pero puedo decir, los ojos de Marisela, para generar la contradicción, son lunas soleadas. Eso es lo bueno también del pensamiento poético, ¿no? Estás
constantemente rebautizando el mundo. Y en cuanto a la excepción, en el arte la regla es la excepción. Es encontrar un nuevo territorio donde se mueva esa obra. O sea, crea su propio espacio. Por ejemplo, aquí tengo una anotación de algo que escribí. A ver. Porque dentro de... No se trata de generalizar, sino de individualizar. Ayer que estuve en la cueva que estaban presentando a Juan Manuel Vázquez, habló de este tema que me llamó la atención. Como escritor, él busca el punto ciego. El punto ciego es el detalle oculto, el dato que no se ve. Pero, porque a veces llenar las cosas de detalles se pierde, pero ese detalle que lo coloca en otro momento, que es un disparador, ¿no? Es lo que puede reubicar la obra y hacerla excepcional. Entonces, por ejemplo, si yo en la piel pongo cuerpos desnudos, digamos, todos blancos, y pongo a Marisela llena de tatuajes, esa excepcionalidad ya está generando un discurso sobre la piel, sobre los contenidos que somos, sobre nuestra identidad, ¿no? Sobre lo que queremos decir, hasta dónde llega la desnudez y hasta dónde no. Entonces, digamos que eso a nivel, ayer dije, mira qué bien, porque a nivel literario, creo que a nivel plástico, visual, en todas las ramas del arte y hasta en nuestra personalidad, tenemos que crear nuestra excepción como regla. Entonces, yo les voy a mostrar, por ejemplo, estas fotos, ahora que mientras son de Charles. No quería hablar de él, pero siempre termino hablando de él. Por ejemplo, vamos a esta. Esto es en una calle en Lavapiés, que es en Madrid, que es una calle bastante alternativa, muy hippie para algunas. Él va pasando por esta calle, ¿no? Es una calle que está bastante como descompuesta. En la foto se ve mejor de lo que se ve en la realidad, porque para eso está también la... Y él capta esta imagen que me gusta mucho dentro de esta pared un poco desconchada, esta imagen de una cafetera. Y es como que genera una parada en el camino. Esta es mi lectura de la foto, porque cada quien hace la suya. Es como tomar un café, detente, ¿no? Es como venir aquí también y detenernos a reflexionar. Entonces, esa foto me parece interesante, justo al lado de una papelera, no sé cómo le llaman aquí. Una caneca de basura, ¿no? Esto es una libélula. No, una, ¿cómo fue que me...? Ay, no me acuerdo qué insecto es. ¿Una polilla? Una polilla y una libélula. Cuando él tomó esta fotografía, me decía, es la sensación que genera tener un insecto de esto, que no es una mariposa bella y sutil volando alrededor tuyo. Te dice, por ejemplo, entonces es cómo él en lo feo encuentra algo que lo ilumina por dentro, ¿no? En lo que es la desagradable sensación de una polilla. De pronto nosotros no sabemos la sensación, pero para él ha sido perturbador tener que tomar una foto y sentir la presencia de esa polilla sobre su cabeza. Esta es genial. Él estaba paseando, esto es en Nueva Zelanda, y encontró una casa que era muy bella, muy tranquila y acogedora. Toma la foto con flash, no sabe lo que hay dentro. Cuando la ve, es una vaca muerta, ¿no? Una vaca muerta que... Pero me decía, es tan bello el contraste del color de la vaca con la pared, tienen los mismos tonos. Y me inquietó, ¿sabe? Increíble que cómo una vaca va a ir a morirse a un lugar tan apacible y tranquilo. O sea, que como que entonces te plantea y dice, bueno, todos cuando morimos buscamos la paz, ¿no? Entonces, esa foto la verdad que es muy impactante, pero me parece que tiene mucho mérito también, ¿no? Como en la búsqueda del artista. Y este fue un accidente casero que tuvimos. Hizo una sopa y se quemó, casi se quema la casa. Y esta es la olla, la superficie de la olla. ¿Cómo convierte eso en una textura? O sea, por eso digo que nada es desperdiciable. Todo aquello que nos parezca, estábamos a punto de tirar la olla. Pero él dijo, esto es una textura que viene genial y la verdad que no te imaginas que ya deja de ser una olla quemada. No sé para ustedes qué será o qué ven allí. Pero ya no es, ya el objeto se convierte en otra cosa. Y esta es un artista de la calle que no sé quién es, que coge las paredes de barrio, ¿no? Y las transforma en estados de ánimo, ¿no? Entonces tú dices, una pared blanca, ¿qué me puede reflejar? Entonces, tiene todos los estados de ánimo que le suceden. Si Charles tomó esa fotografía. Entonces, cuando hablo de la pared, esto me quiero conectar con un tema, que cuando yo llegué a Madrid, no tenía amigos ni nada, o sea,
Es tremendo cuando uno cambia de país y estaba todo el día, como era invierno, metida en una habitación rodeada de paredes blancas, ¿no? Entonces me lleva a cuestionarme, dentro de la pared encontré mucho horror, porque a veces lo feo no solamente está en la imagen, también el vacío genera horror, ¿no? Porque siempre asociamos a lo feo a lo visual, pero los feos son muchos terrenos. Entonces, quiero que lo tengan en cuenta porque al final de la charla voy a poner un video sobre la interpretación que hice a nivel poético y visual de la pared blanca. Pero antes, quiero un poco contarles en mis procesos creativos de dónde saco material, por ejemplo, ¿no? Hay una parte para mí importante que es el mundo de los sueños. Sabemos que en los sueños están contenidos nuestros horrores, nuestros miedos, todo, lo bueno, lo malo. Pero en el mundo de los sueños, nosotros nos levantamos con la sensación de que fue feo, pero es que en el sueño no hay juicios de valor, las cosas pasan, ¿no? Entonces nos damos cuenta que es nuestra mente dual la que genera las jerarquías estéticas, pero realmente no existen. Entonces, procuro siempre como tomar notas de aquello que sueño, de aquello que me perturba, para generar... todas las mañanas, haga lo que haga, me dedico a recordar. Uno no recuerda el sueño completo, pero sí hay imágenes potentes y hay imágenes además repetitivas que nos están narrando algo, por los cuales esas imágenes yo considero que a los que nos guste crear deben salir por algún lado. Entonces, a partir de estos sueños que tuve, escribí y sacando de todo el... Imagínate si sacáramos todo el inconsciente colectivo, la cantidad de obras de arte que saldrían. Entonces, a través de esto yo hice un poema que quiero compartir con ustedes sobre mis pesadillas, ¿no? Y cómo cobran otro sentido. Se titula Progenie. Cuando lo he leído hay gente que hace como, porque nunca explico que es feo, pero para mí no es feo, para mí es poesía. Vienen a buscarme. Los reconozco por esa manera que tienen de aplastar el suelo. Sospecho que esta vez va en serio. Tienen la sangre fría y una especial habilidad para matar en un solo movimiento. Se aproximan a mi cama, donde los espero indefensa. Olfatean mi miedo. Les atrae mi olor con la misma intensidad que la materia en descomposición. Deslizan sus pesadas colas sobre mi cuerpo. Y sus lenguas bífidas se pierden en el fondo de mi boca. Sé que con un abrir de ojos podría hacerlos desaparecer, pero ya es demasiado tarde. El calor de la noche y el agua podrida inundan la habitación. Entonces, genera un clima donde esto es súper perturbador. Porque, o sea, cada quien se imagina ese monstruo como quiera, pero es que ese monstruo realmente simboliza es nuestros miedos, nuestras carencias, lo que nos limita, y eso siempre va a aparecer en las noches, en la forma que sea. En mi caso son como reptiles gigantes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es una inquietud que tengo. Pues ya les hablé antes de que en esta foto fue un reptil. Entonces es una figura que a mí no me gusta ni siquiera tocarla, pero puedo transmitir esas sensaciones que me provocan y convertirlo en otra cosa. También, como en el arte uno celebra la miseria, lo feo, lo vuelve júbilo, y no es que sea, tampoco se trata de que como artistas tengamos que estar deprimidos y buscando lo feo todo el tiempo, porque se tiende a eso. No es que no escribo una canción o no hago esto porque tengo que estar súper jodido. Ayer me decía un amigo, no es que necesito una novia que me deje porque no he podido escribir una canción. Y yo decía, no tenemos tampoco que buscar ese estado de ánimo, porque ya nos estamos como si fuera un manual de instrucciones, y no lo somos. Yo creo que tiene que ver más con una apertura. Por eso el pensamiento poético es misterioso. Porque a veces uno dice, yo he escrito esto, he hecho esto, y no sé de dónde ha llegado, pero vino. Porque además, tú te vuelves uno con el objeto. Y muchas veces nosotros creemos que es que estamos buscándolo, y resulta que ese objeto nos está buscando a nosotros, ¿no? Y se presenta en nuestra vida en diversos momentos. Lo que uno tiene es que conectar realmente la cosa, porque uno
a través de la poesía, como uno crea una realidad, pero uno no puede ejercer poder sobre ella. O sea, es una cuestión más de dejarla libre. Por eso la metáfora tiene tanta importancia en la poesía, porque le da poder y crea otra realidad. Por ejemplo, para muchos los pezones son pezones, pero por ejemplo para mí los pezones, en un poema que puse, los pezones de una mujer negra, puse, sus pezones brillan como aceitunas negras. Entonces ya tiene otra característica que la metáfora le otorga a la realidad, o puedo decir, sus pezones son un par de explosivos que matarían al mundo entero, lo que uno quiera, ¿no? Entonces también como este pensamiento poético se fundamenta en el devenir y en el libre fluir de las cosas, o sea, en el espacio y en el tiempo, porque también el lenguaje es tiempo. Entonces ahí es donde hablo de dejarse llevar para poder encontrar lo múltiple en lo único y lo único en lo múltiple. Estoy revisando aquí mis notas, no sé cómo vayamos de tiempo. Dale. Les comparto un último poema que iba a leer y ponemos el video y hacemos preguntas. No sé si más o menos me he explicado, pero la fealdad nos tiene que gustar en estado sano y enfermo. Nos tiene que gustar la fealdad espiritual, la fealdad artística, entre todo esto entre comillas, ¿no? Pero yo creo que lo feo como tal no existe, y lo dije en el video. Tampoco lo bello, existe el arte. Te voy a leerles un poema de una imagen que se me cruzó en la cabeza. No entiendo ni por qué. Y la busqué en internet. Voy a ver esta imagen para alimentar mis sentidos y hacer este poema, que hay gente que dice es fuerte, pero para mí, no sé por qué me perturbaba, estoy en ello. Muy corto y se titula Asunto Pendiente. Como frutos podridos, colgaban del árbol los niños ahorcados. Un oscuro amanecer acogió sus cuerpos desnudos, balanceándose en la espesa niebla de la mañana. A nadie miraban, a nadie culpaban de lo sucedido. ¿Quién sabe si en algún lugar alguien los espera o los llora? ¿Quién sabe si en el diario aparecerá la noticia? Puede ser que estas muertes pasen desapercibidas como tantas otras. Son muchos los que hacen de su cuerpo bandera. Es una imagen horrenda, pero que ver unos niños, ya ver unos frutos podridos a nadie le gusta, pero ver unos niños que parezcan frutos podridos colgados, ahorcados de un árbol, es horroroso, ¿no? Realmente, pero preferimos leerlo que verlo en la realidad. Pero también nos genera una reflexión acerca, no solamente el acto de unos niños ahorcados. Nosotros también podemos ser esos niños ahorcados, o esos niños ahorcados son nuestros sueños, nuestro proyecto, o sea, puede ser lo que sea, pero están ahí. Y entonces siempre prefiero en el arte lo que genera inquietud a lo que da respuesta. No estamos para dar respuestas. ¿Quiénes somos para dar respuestas? Tampoco somos seres absolutos que lo sepamos todos, pero sí podemos generar preguntas. De este poema, este video poema, hay que echarlo para atrás, creo, ¿no? Ah, es la imagen. Que voy a compartir, esto va a ser parte de un espectáculo que vamos a hacer en Ámsterdam, multidisciplinario, de música electrónica con flamenco, poesía, danza, y está inspirado en la pared blanca que les comenté. Entonces lo vemos y después ya charlamos. Licor para beber en la habitación de puertas oxidadas. Parpadeo. Pared blanca, parpadeo, pared blanca, parpadeo, pared blanca, parpadeo, pared blanca. Cuánta pared blanca me anestesia. Cuánta gente recuesta sus espaldas sobre sus cadáveres. Inventos. ¿Qué más da mirar azul, mirar la tierra, comer tierra para mirar azul detrás de la pared blanca? No sé si lo pudieron escuchar bien, pero la primera parte le quería decir, cuando ustedes ven la pared tanto tiempo, ¿qué les genera? O sea, que está la imagen y ven que no pasa nada, que no pasa nada. ¿Ah?
Es incómodo. Claro. Por eso también colocar esa imagen sin sonido ahí un rato y la gente cree que el video no funciona. El que no funciona eres tú, no el video. No, no, de verdad digo, porque si te perturba tanto ver esa pared ahí un rato, algo está fallando. Eso es lo que a mí me... Entonces yo quería expresar eso que a mí me pasaba, porque no es la pared, soy yo, ¿no? O sea, por eso digo que uno refleja en el objeto lo que es en ese momento. Y estaba ahí y veía la pared, entonces dije, vamos a ponerlo así, y se ve como cae, y realmente no es sangre, pero es vino. Pero pueden ser las dos cosas, ¿no? La pared que sangra, como uno, ¿no? Que está ahí como que ya se va a descomponer. Es una pared llena de humedades, ¿no? No sé si le genera ese ambiente de como de dejadez, de soledad, de no hay nadie, ¿no? Y cómo se comienza a llenar la pared de las cosas que a uno le dan miedo, le molestan. Entonces, creo que es un ejercicio que tiene que ver con lo feo. Lo feo para mí. De pronto alguien me dice, uy, qué pared tan bella. Por eso relacioné un poco esto con la pared, los estados de ánimo de la pared. El estado de ánimo de mi pared no es el mismo estado de ánimo de la pared de este hombre, ¿no? O sea, él le saca una sonrisa a esa pared. No sé si haya más de las paredes de él, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, hay paredes tristes, hay paredes que lloran, y eso me encanta. Y eso lo descubrí ya después de haber escrito este poema, porque este lo hice recién llegada a Madrid, pero el video lo hice apenas hace poco. Entonces, tampoco uno cuando hace algo lo pone por poner. Eso sí es importante, generar la sensación y la emoción. O sea, no es porque, ay, es bonito, a mí me gusta. Ah, no, porque yo lo entiendo, pero si los demás no lo entienden, ¿a quién le importa? No, es que yo quería decir, no, no es lo que tú quieres decir, es lo que el otro quiere sentir también. Porque no podemos volver el arte muy egoísta. O sea, es que viene de mi mundo y como yo soy el artista, el arte se comparte, ¿no? Entonces, yo creo que es importante siempre buscar lo sensorial. Y yo creo que en ese sensorial, tanto lo feo como lo bello se potencia.